Hola, bienvenidos a otro año con Aquinos News. Hola Correa, ¿qué tal estuvo tu inicio de año? ¿Qué tal David? Perfecto. Pero ¿qué tal si le mostramos a toda la familia Tomasina lo que ha pasado en el transcurso de este año? Vamos a ver qué es lo que ha pasado en el transcurso de este año. Vamos a hablar primero que todo de la entrada de los profesores al colegio. Aquí estamos con la profesora Isabel, dicta química en grado 11. Ella nos va a comentar un poco más de esto. Bueno, después de un proceso de selección bastante agradable, fuimos seleccionados, ingresamos al colegio en enero, un proceso de inducción muy interesante, con unos estándares de calidad bastante altos. Estuvimos a la expectativa de un recibimiento bastante bonito y un trabajo bastante fuerte sobre el modelo y la parte académica del colegio. ¿Cómo te has sentido con el modelo pedagógico del colegio? Bueno, el modelo pedagógico implica que haya mucha participación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, lo cual es muy significativo para ellos. Vale, profe, gracias. El día 26 de enero, nosotros los estudiantes entramos a la institución con la expectativa de que este año sea llena de glorias y éxitos para todos. En el mes de marzo se celebra el Día de la Mujer. Estamos acá con Sandrita para que nos cuente qué se realizó este día. Bueno, los maestros del colegio y directivos nos invitaron a un desayuno con serenata. Pues fue un día muy agradable y nos sentimos muy contentas. En este año el colegio cambió su administración. Le queremos dar una cordial bienvenida a la institución al padre Leonardo, padre Carlos Ariel y padre Ovaldo. Que en este año tengan muchos éxitos en esta nueva era del colegio. Estamos aquí con el coordinador del área de formación humana y cristiana, el cual nos va a explicar un poco acerca del día de miércoles de ceniza. Bien, muchas gracias. Bien, nosotros en un espacio de formación y de evangelización también abrimos pues como que vivir esa experiencia de lo que significó el miércoles de ceniza para nosotros. Podemos decir que comenzamos a las 6 de la mañana con una eucaristía para todos los docentes, todo el personal administrativo, todas las personas que quisieran venir a la eucaristía y allí comenzar el día reflexionando y meditando sobre lo que fue la columna vertebral para nosotros del miércoles de ceniza, que lo podemos representar aquí con el Padre Misericordioso. Lo que nosotros quisimos comenzar el miércoles de ceniza es eso, sintiendo realmente una reflexión de acercarnos a Dios, tal vez por las cosas que hemos dejado de hacer bien o por las cosas que tenemos que ajustar en nuestra vida, y eso fue lo que vimos el miércoles de ceniza. En la mañana una eucaristía y después cada uno de los estudiantes por grado se iban acercando aquí a la capilla y los frailes dominicos nos iban ayudando y reflexionando sobre el Padre Misericordioso. Cada uno de nosotros iba orando, cada uno de nosotros iba cantando y de esa manera como que nos íbamos acercando a Dios. Eso fue lo que vimos el miércoles de ceniza, meditando sobre lo que el Papa Francisco nos decía a nosotros. Si un hermano sufre, todos sufren con él. La gran pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la gran invitación de fortalecer sus corazones. El Colegio Santo Tomás de Aquino también se ha acercado y también ha abierto ese espacio de reflexión en el miércoles de ceniza. Muchas gracias. Estamos acá con el personal electo Santiago Giraldo y el presidente estudiantil Isaac Palis, del cual nos van a hablar de sus propuestas y cómo se sintieron el día de las elecciones. Bueno, muchas gracias. Básicamente, hablando del día de las elecciones, mi opinión general es que fue algo muy organizado, fue algo muy participativo. Se vio pues la colaboración, la participación de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Fue bastante emocionante. Se vivió el ambiente electoral pues, que se esperaba vivir. En el tema de registro de votos me pareció que la logística de la organización fue bastante planeada y en el momento ya pues, de dictaminar resultados también me parece que fue un momento bastante alegre para toda la comunidad. Fue un espacio de integración
todos participamos y básicamente me pareció una muy buena jornada de elección. Estamos acá con el presidente estudiantil Isaac Palis. Cuéntanos acerca de tus propuestas y cuál es tu función en el colegio. Bueno, buenos días para todos. El presidente estudiantil, bueno, es la voz de los estudiantes. Estoy aquí para que cumplan sus deberes y obtengan sus derechos. Y bueno, básicamente mis propuestas principales son, yo tengo planeado volver a salir a las 2 de la tarde los viernes, que eso pues se tiene que hablar y es un proceso un poco largo, pero pues si tenemos el apoyo de toda la comunidad, lo podemos lograr. También volver a retomar lo de las integraciones con diferentes colegios, que para eso también tendré el apoyo del personero, y pues también hacer más salidas ecológicas y más salidas para que los estudiantes tengan como una motivación para seguir estudiando, y básicamente es eso. Bueno, muchas gracias por aparecer en el noticiero del colegio. Estamos acá con Laura. Hola. Con Ana María. Hola. Con Juliana. Hola. Y con Aniel. Hola. Les vamos a preguntar qué tal la pasaron en el Día del Estudiante, el cual el colegio organizó una salida a Mundo Aventura. Cuéntanos, ¿qué tal te pareció la salida? Muy, muy divertida. ¿A ti qué fue lo que más te gustó de todas las atracciones en las que montaste? La montaña rusa. ¿Las oscuras? No. Bueno, ¿a ti qué fue lo que más te gustó? La montaña rusa. ¿Y a ti? Los tronquitos. Bueno, el colegio dio un refrigerio, el cual, ¿cuál fue el que más te gustó? Pizza. Perro caliente. Perro caliente. ¿Y a ti? Perro caliente. Ok, Tere también, en la salida del Día del Estudiante realizada por el padre a Mundo Aventura, Tere cordialmente nos regaló los refrigerios. Cuéntanos acerca de esos refrigerios. Bueno, me fascina colaborar mucho con el colegio. Cuando los padres me piden una colaboración, lo hago con mucho amor. Pues como casi la mitad de los niños son de almuerzo, pues me tocaba dar el almuerzo a los niños que tienen el almuerzo acá. Pero también colaboré con todo el colegio dando perros, pizza y hamburguesa. Lo que el niño quería se le iba a dar y así fue. Muchas gracias. Ok, Tere, muchas gracias por aparecer en el noticiero del colegio. Nos veremos en una próxima emisión en el próximo bimestre. Muchas gracias. A ti muchas gracias.